Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal de Tenotronic. Hoy os traigo una batería de estas comerciales, de las que más me gustan a mí, porque son baterías comerciales, pues porque son una castaña y media, así de claro y así de simple. Y a nada que les entra un poquito de humedad, a tomar por saco la batería. Aquí la podéis ver. Esta batería es de un suscriptor que me la ha enviado, me ha dicho oye mira, te la envío y haz con ella lo que quieras, reaprovecha lo que quieras tal cual. Bueno, yo os voy a contar en este vídeo qué es lo que hay de bueno y qué hay de malo en este tipo de baterías. Quedaros conmigo y lo veis enseguida. Bueno, pues este tipo de baterías comerciales, lo que tienen, ya lo comenté hace unos meses atrás también en otra batería, pero es exactamente lo mismo. No me importa repetirlo cuantas veces haga falta, porque es que es así. Son baterías comerciales para venderos la moto, para venderos un patinete que cuesta 700-800 euros, y estas baterías a ellos les cuesta, por ejemplo, fabricarlas 150 euros, por poner un ejemplo, ¿no? Luego te vas a comprar una batería en condiciones bien hecha con un BMS bueno, contigo. Tiras de níquel buenas, eh, con. Pues bien, bien hecha, en condiciones, ¿no? Y claro, cuando cuesta igual que un patinete, dices, vamos a ver, pero si cuesta más el collar que el perro, pues, ¿qué hago? Me compro un perro nuevo, ¿no? Lógicamente, muchísima gente tira por ese lado. Otra gente opta por decir: No, pues yo quiero eh, un collar, un collar nuevo o batería, por decirlo así. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con esta batería. Fijaros, aquí tenemos una etiqueta. Estas son las etiquetas que cuando hay humedad, mirar cuando hay humedad se vuelven de color rojo. Digamos que es un chivatito pues para los chinos o para el fabricante, para ver por dónde habéis andado, por dónde habéis enredado y si se os ha fastidiado vuestra batería por tema de agua o humedad. En este caso, pues ya podéis ver que, que, que ha entrado agua, porque la etiqueta está roja. Vale, aquí está abierto el termorretráctil, me venía bien empaquetada la verdad la, la batería y yo os quiero compartir con vosotros, pues bueno, como, como ellos lo hacen, fijaros en el termorretráctil y en el, la fibra de vidrio, porque muchos de vosotros os pensáis que el termorretráctil cubre toda la batería y no es así, no es así, fijaros la forma que tiene aquí. Entonces, aquí los chinos... ¿Eh? Mirad lo que hacen en el termorretráctil, lo ponen así y luego le dan esta pasta. Que esta pasta es muy guay, pero al final, esta pasta se, se quiebra con el tiempo, con la humedad, con el calor que coge la batería, se va quebrando. Y por aquí se puede filtrar Pues la humedad perfectamente. Pero para que veáis cómo lo hacen, que los termorretráctiles no quitan la, la humedad de que entre dentro de la batería, ¿de acuerdo? Venga, <coughs> fijaros lo que tengo por aquí, porque una de las cosas que sí se pueden reutilizar, por decirlo así, es la fibra de vidrio esta amarilla. Esta fibra de vidrio, bueno, estos cachitos que están rotos, no, pero todo esto, esto, esto se puede reutilizar, esto es muy bien, tiene una segunda vida y e incluso una tercera. Bueno, pues aquí podéis apreciar eh, cómo está la batería. Yo le he quitado por aquí ya un poquito de goma de EVA, que viene como pro de protección, ¿no? Pues bueno, pues mira, juzgad vosotros mismos cómo, cómo está esta batería. Mirad, ¿tiene óxido o no tiene óxido? ¿Qué os parece? A ver, dejadme en los comentarios qué opinéis sobre este tipo de baterías. Porque estas, este óxido proviene de las celdas. Sí, le ha un poquito de humedad y proviene de las celdas. Fijaros cómo está esta serie. ¡Buah! Tremendo, ¿eh? Brutal cómo está esta serie. Voy a acercar un poquito la cámara. Para que veáis conmigo cómo está esta serie. Es alucinante, ¿eh? Cómo está. Fijaros, fijaros todo el óxido que le ha salido por aquí, por aquí. ¡Buah! Está que, que, que da miedo esta batería. Está que dice, mira. No me toques porque soy hasta peligrosa que te muerdo. ¿eh? Si esto fuera una batería, sería como un pitbull. No me toques, déjame en paz. De hecho, esta, esta batería, eh, pues ya no funciona. El BMS ha dicho adiós. Son BMS también de, de mala calidad. Eh, entonces, al ser celdas de mala calidad, entrar de un poco el óxido y BMS de mala calidad, todo se junta en uno y obtenemos pues, que directamente. Creo que la tercera o cuarta serie, puede ser esta, esta cuarta serie, pues se ha puesto en cortocircuito, en cero voltios, sí, sí. Lo que se hace es quitar el pincho, este blanco, el pin blanco del BMS, y aquí vamos cogiendo uno por uno el voltaje, ¿vale? Y vamos viendo que todas las series nos dan voltaje, pero una no nos da voltios. Entonces, esa serie será la, la que está estropeada. Pero bueno, ya veis que es una batería que comercial 100%. Mira, voy a darle la vuelta. Y veis conmigo cómo está la batería por el otro lado. Venga, fijaros por aquí. Cómo está la batería. ¡Buah! Madre del amor hermoso. Fijaos, fijaos cómo está. Mirad por aquí arriba. ¿Cómo está de óxido? Fijaros aquí. Mirad. lo voy a coger un destornillador Y os lo voy a mostrar. Fijaros aquí cómo está el... El níquel. ¡Buah! Está que se parte nada más tocarlo. Fijaros. ¡Buah! Se parte. Está 100% oxidado. Está tan oxidado que es que se parte con tocarlo nada más. Esto chicos, y fijaros aquí también, mirar, esto está, pues que, pues para tirarlo todo, para tirarlo todo. Así que nada, mirar, lo único que se puede aprovechar de estas baterías, eh, bueno, se pueden desmontar, se pueden hacer test individuales, se pueden limpiar los polos y se pueden reutilizar, pues, para un Powerball solar, porque tienen muy poquito consumo. Se pueden re reutilizar los cables, el cableado sí que se puede reutilizar la fibra de vidrio, pero poco más, poco más. ¿eh? Yo no reutilizaría mucho más porque es que no tiene gran cosa esta batería. Así que nada, comentaros que en el próximo vídeo que vais a ver en el canal voy a hacer una... Fijaros que tenemos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 es una 16 s 8 p sí 16 porque aquí tiene la última serie a mí esto me parece una ñapa hacer aquí una serie si tenemos espacio a lo largo pues que lo hubieran hecho a lo largo toda en el mismo en el mismo bloque porque te evitas conexiones te evitas cables y te evitas futuros problemas en una batería cuando se hace la baterías también hay que pensar en el flujo en, 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 como digo yo en crear una buena carretera, por decirlo así, entre conexiones, entre series, entre esta, 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 esta. Aquí está muy bien. Pero siempre que se pueda evitar hacer estas cosas, poner celdas por aquí arriba, fijaros. Pues evitarlo, siempre que podáis. O incluso hacéis una batería y ponéis luego celdas por aquí encima. Evitarlo en la medida... De lo posible siempre, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el unboxing de esta batería <laughs> hecha polvo, porque está hecha polvo, me dejáis un like y no os perdáis el próximo vídeo en el que voy a ir paso a paso fabricando una batería exactamente igual, pero con un buen BMS, porque esto no se le puede llamar buen BMS. Venga, un saludo a todos, agur, agur.